Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a De Perros y Gatos. Mi nombre es Lisette Rivera y el día de hoy hablaremos sobre los alimentos tóxicos para nuestras mascotas. Así es, más tóxicos que tu ex y que en algunos casos pueden llevarlos incluso hasta la muerte. Adicionalmente, te hablaré de un par de alimentos que no es muy recomendable dar a nuestras mascotas, no porque sean tóxicos per se, pero que pueden causarles algún daño. Así que si te interesa este tema, quédate con nosotros. Hey, gracias por estar aquí de nuevo. Voy a empezar este capítulo respondiendo una pregunta muy común entre mis clientes y que yo misma me he preguntado alguna vez. Y es que si las mascotas se aburrirán de comer siempre lo mismo. Hay estudios, sobre todo conductuales y anatómicos, que nos indican que los animales no son capaces de percibir el mundo de la misma forma que nosotros. Para ellos, su vida es cíclica, por decirlo de alguna manera. Eso los vuelve bastante estables en cuanto a sus actividades diarias, es decir, para ellos la rutina es lo mejor. Sin embargo, ellos también son muy listos y al momento que por alguna razón dejan de comer y nosotros les proporcionamos otra comida que a lo mejor por la simple textura ya les parece más atractiva, tendemos a pensar que es porque están aburridos. Si a pesar de saber que no es lo ideal, aún así prefieres darle dieta casera a tu mascota, te voy a mencionar a continuación ciertos alimentos que para nada debes ofrecer. Para empezar, el más conocido y difundido es el chocolate. El chocolate contiene un alcaloide que son derivados del metabolismo de las plantas que corresponde a una metiljantina llamada teobromina. A mayor pureza del chocolate, es decir, conforme más cacao contenga, más teobromina va a tener. Esta teobromina genera en perros y gatos taquicardia, vómitos y en algunos casos más severos, síntomas neurológicos, como son salivación, convulsiones y en algunos casos inducir el paro cardiorrespiratorio. Hay algunos clientes que me han comentado que le han dado, por ejemplo, galletitas con chispas de chocolate y no le pasa nada, que le han dado X marca de chocolate y que no le pasa nada. Te recomiendo que procures mejor no darle chocolate, ni el de las galletas, ni del de tu barrita de chocolate, porque puede tener consecuencias negativas en su salud. Si por razones fuera de tu control tu mascota llega a consumir el chocolate, debes correr con tu veterinario. El café. El café también contiene un alcaloide que es la cafeína. Esta cafeína en las mascotas genera taquicardia y arritmias. En casos más graves o animalitos que sean muy sensibles a la cafeína, podemos incluso observar paro cardiorrespiratorio. Entonces, igualmente, nada de café para ellos. Típico que hacemos alguna reunión con amigos en nuestros hogares y algunas veces dejamos nuestros vasos con alcohol en mesitas bajas donde pueden tener acceso a nuestras mascotas o directamente en el piso. Por más gracioso que parezca, por más que se vea muy tierno tomándose su cervecita el perrito, recordemos que el alcohol también tiene efectos sobre el sistema nervioso, es un depresor. Y en ellos, que algunos individuos son más susceptibles a los efectos del alcohol, podría ocasionarles incluso la muerte. Así que nada de andar dando bebidas alcohólicas a las mascotas. La cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo tienen su efecto tóxico en nuestras mascotas a mediano y largo plazo. Lo que causan en el organismo de nuestras mascotas es la destrucción de los eritrocitos, los glóbulos rojos en la sangre. Esta destrucción de eritrocitos los va a llevar a cuadros de anemia que incluso podrían complicarse igual en unos casos muy severos. Igualmente por eso no recomendamos la dieta casera, ya que lo más común para ofrecer a las mascotas suele ser el pollo y las personas suelen prepararlo con ajo y cebolla, que igualmente al consumirlo por esta vía puede causar los mismos efectos a mediano y largo plazo. Así que nada de cebolla y ajo. El huevo crudo. El huevo crudo también es algo que muy comúnmente escucho que le dan a sus mascotas, sobre todo a los perros, que para que tenga un pelo y piel hermosa y no sé qué, que no tire tanto pelo. Pero la realidad es que el huevo crudo contiene una enzima llamada avidina. Esta avidina hace que no sea adecuadamente absorbida la biotina, mejor conocida como vitamina B. Así que nada de huevos crudos, también por la cuestión de la salmonela. Jitomate o tomate, como lo conocen en algunas partes de la República, y papas o patatas. Estas tienen una particularidad y es que solo cuando están inmaduras, verdes, justo en esa parte verde podemos encontrar unos alcaloides llamados solaninas, que lo que principalmente causan son síntomas gastrointestinales, siendo la diarrea el síntoma más común. También hay que evitarlos.
El xilitol. El xilitol es un edulcorante artificial presente sobre todo en algunos dulces, en la goma de mascar, por lo que es importante mantener estos productos fuera del alcance de nuestras mascotas. Y los síntomas que causan pueden ir de leves a graves. Lo que primero causa es hipoglucemia, comienza a estresar el hígado, pudiendo a largo plazo dejar un daño hepático. Y los signos neurológicos que igualmente pueden ser incoordinación, convulsiones, salivación. Siempre que veas a tu mascota con alguno de estos signos, hay que correr hacia el veterinario para que reciba atención lo antes posible. Como adicional, los alimentos que no son tóxicos como tal, o sea que no tienen compuestos químicos que son potencialmente dañinos para ellos, pero que podrían causar algún otro problema. Comenzamos con los productos lácteos. Para digerir la lactosa se necesita una enzima llamada lactasa. Esta está presente en la mayoría de los mamíferos únicamente cuando son lactantes. Posteriormente, esta enzima comienza a bajar o de plano deja de producirse, que es por lo que tendemos a desarrollar la intolerancia a la lactosa. Lo mismo puede llegar a pasar en nuestros animales. Conforme van avanzando en edad, esta capacidad para digerir la lactosa se pierde. Así que les ocurre lo mismo cuando ya tienen intolerancia a la leche. Gases, distensión abdominal, dolor abdominal y diarreas en algunos casos. Igualmente los huesitos, sobre todo de pollo, es de los alimentos que más comúnmente escucho que le ofrecen a sus mascotas, sobre todo a los perros. No sé si has observado al momento de romper un hueso de pollo, por ejemplo, que se generan estructuras parecidas a astillas, estructuras irregulares del hueso, que al ingresar al tracto digestivo de nuestras mascotas podrían en algún punto del tránsito generar ya sea alguna obstrucción o incluso perforar o desgarrar el intestino, la cual es una emergencia y puede igualmente comprometer la vida de tu mascota. Mucha gente igual me ha comentado que le han dado huesos a sus mascotas toda su vida y que no les pasa nada. Ahí te dejo la información, ya cabrá en tu criterio, pero siempre ten en cuenta que estás echando un volado con la salud de tu mascota. Y ya para terminar, algunas frutas como el durazno, el aguacate y la manzana. No como tal la pulpa es lo que les hace mal, sino las semillas. Estas semillas, además que con las del durazno y el aguacate incluso hay riesgo de asfixia, generan compuestos tóxicos al momento de ser digeridas. Estos compuestos tóxicos igualmente pueden causar la muerte de nuestra mascota, así que hay que evitar darlos. También procura no dar alimentos grasosos o muy condimentados, ya que también estos podrían causarles vómitos o diarreas. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte acá abajo, darle like y compartir. Te dejo en la descripción los enlaces a nuestro Facebook e Instagram, donde podemos interactuar un poco más y donde encontrarás también contenido complementario a este canal. Nos vemos la próxima semana y recuerda, ámalos, cuídalos e infórmate.